Uno. ¿Me dices dónde estás? Estoy aquí en el holograma, pero parece zona de guerra porque hay mucho polvo, hay humo, está nublado. Veo gente correr y veo una compuerta que va hacia el suelo. Y el lugar. Es frontera de Ucrania. Pues es Ucrania, pero está en lugar fronterizo. Hacia el subsuelo o subterráneo, ¿no? Sí. ¿Es día o noche? Es tarde, pero pareciera casi como noche por la cantidad de humo que hay. Mucho humo. Veo que los que están muriendo, algunos se los están llevando hacia una nave que está arriba y otros como que los succionan por el suelo. Veo que el suelo Muchos nos... fallecidos. Sí, bastantes hombres, mayoría hombres, ¿no? No veo ahorita mujeres o niños, puros hombres. Los Y hombres. veo que el suelo, una de las capas del suelo, parece una especie como de red, pero es una red con unas esferas pequeñas que están unidas entre sí, formando una malla. Y veo que algunos de los que desencarnan los están absorbiendo a través de esa malla. Son muchos. Sí, porque estoy viendo muchos que se están yendo hacia arriba y otros que los están absorbiendo, pero los estoy viendo incluso hasta desde lejos. O sea, veo más allá gente que está falleciendo. Y Está escucho subiendo sonidos de hacia metralletas. arriba y otros hacia abajo. Estás allí porque pretendes ubicar a Galina. ¿Es esta línea de tiempo o es otra Sí, línea de tiempo? es en este momento. Los fallecidos, ¿les observas trajes militares? Acércate a uno de esos fallecidos. Sí, están vestidos de militar, porque tienen casco, sus trajes verdes. Tiene una especie de cinturón con balas, pistolas colgadas a los lados. Muchos jóvenes. Al menos este que estoy viendo no tiene más de 25 años. ¿Ya ha salido de su cuerpo? Sí. Espera a ver si lo llevan para abajo o lo llevan para arriba. Este lo están llevando para abajo. Síguelo. ¿Quién lo traslada? ¿O simplemente es como absorbido? Es absorbido, lo estoy siguiendo. Veo que cuando se absorbe empiezan a pasar por unos tubos, pero son unos tubos que alrededor, por dentro, tienen como plasma. Porque veo que no, la persona no puede como poner oposición. Y estamos bajando, seguimos bajando. Muy bien, continúa. Es decir, que en el tubo cabe perfectamente un humano. Sí. Ya llegamos. Veo que el tubo desemboca en una especie de contenedor. Es un contenedor de cristal, pero en la parte del suelo hay un cristal azul
y en la parte del techo un cristal rojo. Y veo que empieza de esos dos cristales, se activan y empiezan a crear como una especie de red en todo el cuerpo del humano para que no se pueda mover. Y alcanzo a ver que del otro lado, afuera del tubo, hay un gris, pero es un gris híbrido, es científico, trae bata, pero tiene musculatura como de reptil. ¿Y esa red te cubre también a ti? No, a mí no. A mí ni siquiera me han detectado. ¿Estás dentro del tubo, dentro de ese compartimiento, o ya estás fuera? Ya estoy fuera. Fuera del tubo, detectas al gris. Sí. Y no te ha detectado el gris. No. Acércate al gris. Gris musculoso, dices. Sí, tiene genética reptil. No tiene escamas, pero la musculatura la tiene como la de un reptil. Me acerco, pero no me ve. ¿Solo lo observas a él? En este cuarto sí, porque estoy viendo que esos tubos los van mandando a otro cuarto. Pareciera como si fuera una fábrica en donde pasan por una sección y luego a otra. Llegan a un humano fallecido, le colocan la red y lo trasladan, es decir, por el tubo llegan a ese contenedor, le colocan la red al activar las dos bases superficiales, la roja y la de abajo, y luego es trasladado al sitio donde los van a colocar. Así es. Pregúntale al gris si es un híbrido, y cuando te esté viendo me lo dices. Sí, dice que sí, y lo siento enojado. Algo raro porque en los grises nunca se siente algo así. Tiene genética reptil. Es un híbrido gris y reptil. Debe sentir enojo. Sí, dice que sí, que es un híbrido. A él le injertaron lo mejor de la genética reptil y lo mejor de la genética gris. Pregúntale si es un científico. Dice que sí, que él conoce perfectamente el funcionamiento de cada uno de los elementos que están utilizando en la ejecución de esta captura, me dice. Pregúntale cómo se llama. Dice que se llama Jackery, Jackery. Ya, Kerry se dio cuenta que estás hablando conmigo. No del todo, sospecha algo, pero todavía no detecta que no estoy sola. Pregúntale si es consciente de a quién está atrapando. Dice que realmente eso no le interesa, eso lo pueden saber con el material genético ya capturado. Dice que cada célula es como un historial y a través de ese historial pueden saber a quién capturar. Entiendo. Entonces pregúntale de la guerra, si él sabía que esa guerra se iba a presentar y la oportunidad de capturar aspectos físicos fallecidos es única a través de la red que hay en la superficie con unas esferas. Unos van hacia arriba y otros van hacia abajo. Sí, dice que sí, que sabían del conflicto que está aquí. Dice, pero hubo un vacío de poder durante el inicio de este conflicto, por lo que su jefe aprovechó y llegó. Porque dice que originalmente ellos estaban viendo el conflicto desde afuera, pero que fueron eliminados los que estaban en ese conflicto y hubo un vacío. Pregúntale a Jackery cuántas naves como la que observaste existen en la zona. Se ríe de forma burlona y me dice, son más de 150,
porque necesitamos estar transportando y recolocando a los humanos capturados. Algunos aspectos físicos que ya tenemos capturados ya los fueron trasladando a la base, igual que algunos humanos luz, para poder asegurar el funcionamiento correcto de las redes. Se fue un poquitico la línea, decías que algunos qué. Dice que algunos humanos físicos, aspectos físicos, fueron trasladados a esa base, al igual que humanos luz, para asegurar el funcionamiento correcto de las redes. Pregúntale si cuando se refiere a lo humano luz se refiere al potencial 2% ensamblado en el aspecto físico. Me dice así porque ningún humano tiene más porcentaje. Dice, hay algunos que tienen un ligero porcentaje extra, pero esos no los podemos capturar, me dice. ¿Se dio cuenta que estás hablando con alguien o todavía no? Sí, ya. Entonces déjame con Jackery. Cuento tres y haces cambio. Uno, dos, tres. Jackery, ¿me escuchas? Sí, te escucho, humano entrometido. No. Estaba indicando algunas preguntas, como no te dabas cuenta de la conexión, pues estaba simplemente aprovechando el contacto, no estoy intrometiéndome, hay una causa directa. ¿Y cómo pretendes que yo me diera cuenta? Si tu ensamblaje porcentaje luz es ligeramente elevado y por ende puedes tú mismo cambiar la vibración a tu voluntad. Ah, o sea que conoces muy bien a los humanos. Sí, soy lo mejor que hay entre dos razas. Gris y reptil. Así es, por lo que mi potencial cerebral y tecnológico es superior al de un gris cuya raza es 100% natural o un reptil cuya raza también es 100% natural. Y cuando se habla de la mejor genética reptil y la mejor genética gris, específicamente, ¿a qué clase de reptiles te refieres? Cuando todos son bestias. Tú sabes perfectamente bien que existen reptiles, existen dragones y otros anfibios, pero su genética, si bien es similar, pero superior en cuanto a supervivencia, cerebralmente se encuentran limitados ya que no pueden almacenar tanto conocimiento científico como un gris que puede manipular esas científicas fórmulas. Ellos no manejan eso. Yo puedo manejar eso aumentando mi potencial gris y mi potencial reptil. Es decir, que te hicieron más inteligente. Así es. Y combinaron la fuerza del reptil y la inteligencia reptil también. Así es. Muy bien. Por lo que veo, eres consciente de esa guerra, conoces, sabías que se iba a presentar y organizaron todo. Hay una red con unos tubos para absorber y otros trasladar hacia las naves que están en el espacio a cierta distancia de la superficie. Sí, por algo se preparó la tecnología antes de poder emigrar a esta base subterránea. Esa base subterránea está ¿en qué país exactamente? Está en la frontera de Ucrania. Con Moldavia y Rumanía. Así es. ¿Y de qué vacío hablas, Jacqueline? Porque dices que se eliminaron.
Vimos que durante el conflicto se desintegraron los reptiles y dragones encargados del conflicto. Hubo un vacío en ese poder, por lo que mi jefe aprovechó, se acercó y se adueñó del lugar. Se creó rápidamente esta base subterránea y se instaló la tecnología que ya previamente habíamos probado en otras líneas de tiempo. ¿Te refieres a la guerra Ucrania-Rusia? Así es. Muy bien. O sea que tu jefe sabe qué fue lo que sucedió con los líderes. Sí. ¿Y tú también lo sabes? Sí, porque esa información me la deben de pasar para yo así crear tecnología más efectiva y evitar esa misma desaparición. O sea que te crearon un híbrido muy inteligente con base genética reptil y lo mejor de los grises para aportar tecnología en beneficio de tu jefe. Así es, los reptiles, si bien manejan un alto coeficiente intelectual, no logran manejar la tecnología. Un gris sí, por lo que al mezclar las dos potencialidades se obtiene un resultado como lo que soy. La captura de los aspectos físicos fallecidos aún continúa, ¿es así? Y va a continuar. Y va a continuar. ¿Y quién es el responsable de tu hibridación, tu jefe? Sí. Él conoce y tiene las bases genéticas de los grises y los reptiles. Tiene el conocimiento. Yo naturalmente era un gris puro, pero me ofrecí para el proceso de hibridación y fue un éxito. Eso lo puedo entender. ¿Y tienes información que los líderes de cada de esos, de cada país en contienda, estaban capturados y quienes estaban allí manejando el desenlace de esa guerra eran clones? Así es. Las muestras genéticas humanas son bastante sencillas de manipular, pero conozco también la desaparición de los clones de los involucrados. Conozco también la desaparición de los reptil, el reptil antiguo, desintegrado y los dragones encargados. Conozco todo. Es decir, el dragón actuando en el país de la estepa siberiana y los reptiles actuando en el país del norte. Así es. Y una serie de bestias, de lagartos, agrupados, utilizando a un país para hacer daño a otro. O sea, son bastante patéticos ustedes. Ustedes nos ven así, pero tenemos un objetivo específico. Claro, esa contienda se desencadena a raíz de lo que estaba sucediendo con los habitantes que estaban ubicados en la zona frontera con ese país. Es decir, Ucrania dividido en dos especímenes de humanos, unos pro y otros en contra, y los otros tratando de eliminar a los pro, duraron 8 años masacrando hasta que le tocó actuar el país del norte, es decir, el país de la estepa siberiana, es decir, Rusia, pues. Sí, conocemos toda esa historia, pero ha sido difícil, porque el objetivo no solo es capturar a los humanos, sino crear un nivel de tensión para envolver al planeta en endoplasma a través del estrés del ser humano. Pero ha sido complicado.
Sí, porque cada país que configura este planeta Tierra estaba destinado a participar en esa guerra, y para ello habían ciertas naves nodrizas en cada uno de ellos, buscando la vinculación en lo que se conoce como una hecatombe o tercera guerra mundial. Esas naves desaparecieron sus jefes, desaparecieron sus tecnologías, y ahora entras tú. Yo sé que desaparecieron. ¿Por qué crees tú que estamos aquí? Si bien no hemos podido lograr el objetivo, hemos podido cobrarnos múltiples vidas a través de sucesos que ustedes considerarían aislados. ¿Y eres consciente del desequilibrio que hay en esa guerra? Un país enfrentando a un organismo internacional que abarca muchos países y utilizando a Ucrania como conejillo de Indias. Sí, sabemos lo que implica, porque todo esto ya estaba orquestado. Solo modificamos algunos detalles debido a la falta de líder en el lugar. ¿Y no previeron ustedes que eso que orquestaron era necesario para poder eliminarlos a ustedes y desaparecerlos? Ya ¿Acaso no es sabemos. difícil? ¿Acaso no es difícil una deducción de esa naturaleza? Sabemos que hay una revuelta no solo a nivel planetario, sino también en la cuarta. Sabemos perfectamente bien que se han estado eliminando sistemas y seres. Tan lo sabemos que al momento de nosotros llegar hay un hueco porque fueron eliminados esos grupos. Lo difícil para ustedes es luego llegar a nosotros. En estos momentos, para mí es muy fácil llegar a ustedes. Lo que no contemplan ustedes es la posibilidad de llegar directamente por causa directa. Es una posibilidad para ustedes considerada muy remota y en estos momentos es tu realidad. Sí, comprendo lo que me dices. Pero somos tantos que aunque elimines, llegarán otros. Pues de eso se trata, de que lleguen para ser eliminados, así de simple. Llama a tu jefe. Ya viene. Cuando esté frente a ti, me lo dices. Ya llegó un dragón rojo de cuatro cabezas. Tiene espinas en el cuerpo y escamas. Cola larga y alas grandes. ¿Qué tamaño? Mide 8 metros. 4 cabezas, dices. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Wefek, Wefek. Perfecto. Su reacción al tener que llegar, ¿descendió de la nave o simplemente llegó de su planeta origen? Llegó del planeta origen. En la base tenemos un portal de conexión directa con el planeta principal. Muy bien, déjame con ese dragón, Wetfec. Haz cambio, uno, dos, tres ahora. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Eres un dragón rojo y la tecnología que utilizan allí para capturar humanos en los compartimientos individuales tienen dispositivos rojos arriba y quizás abajo.
Es decir, te hacen honor a lo que eres, pues. Así es, mi tecnología va de la mano con mi posición en la cuarta. Creaste un híbrido todopoderoso, casi la mejor genética de los grises y la mejor genética de los reptiles. Así es, él es mi ayudante cercano. Un reptil no podía ejecutar la tarea completa y un gris tampoco. Entiendo. ¿Conocen entonces toda la historia de este planeta Tierra en los hechos que se repiten una y otra vez? Sucede a escala individual, a mediana escala y a gran escala, incluso planetaria. Lo que estamos viendo ahí en la guerra Ucrania-Rusia, simplemente es un retorno de un evento mediano en busca de algo aún mucho más grande. Contienda o conflicto desencadenado por facciones bestiales de la cuarta dimensión, dragones y reptiles por la hegemonía de este planeta. Algo que se repite una y otra vez en un planeta y en otro, con la enorme diferencia de que en este esas bestias que orquestaron todo ya no existen y aprovechas un vacío y tú llegas. Así es. Es un proceso simple de ejecutar en el holograma. Se ha hecho múltiples veces a lo largo de la existencia del ser humano. Entiendo. ¿Estás en Ucrania? Sí, así es. Tengo también bases pequeñas militares en otros países donde he recolectado a humanos a través de lo que ustedes considerarían como incidentes aislados. Estamos frente a un soldado que lo llevaron a una base subterránea. ¿Lo estás viendo? Sí, sé de cuál soldado. Pero ustedes no vienen por él. ¿O sí? No, pero nos encontramos con una guerra y nos encontramos con una cantidad de aspectos físicos que ustedes están capturando a través de una red. Y la causa por la cual llegamos allá vincula a ese soldado. ¿A quién pertenece ese soldado? A una familia de origen ucraniano. Es decir, que defiende militarmente al país de Ucrania. Así es. Está ese soldado frente a ti. Tienes capturado aspecto físico. Supongo que humano luz también. Así es. Si no, no podría yo haberlo capturado. Bueno, en una guerra río revuelto, ganancia de pescadores, ¿o no? Así es, no importa realmente el bando, a mí nunca me ha interesado eso, sino la cantidad de humanos que podamos capturar. Algunos, como pertenecían a unos clanes que ya no existen, fue fácil capturarlos. No necesité rastrear dónde se encontraban sus humanos luz. ¿Quién más inteligente? ¿Yakeri el híbrido o tú? Bueno, tú tienes cuatro cabezas, tienes cuatro cerebros, no puede ser más inteligente Yakeri. Efectivamente. Pregúntale al soldado cómo se llama. Soldado ucraniano. Kreshnov. Ucraniano, Kreshnos.
Krishnar. Krishnov. Krishnov. ¿Es consciente de que falleció ahí en esa guerra? Sí, lo sabe. ¿Me escuchas? Sí, lo sabe. ¿Y lo sabe? Sí. Déjame con ese soldado. Mientras tanto no te vas a poder mover. Pueden continuar capturando a fallecidos. Haz cambio, déjame con Kreshnov. Uno, dos, tres ahora. Kreshnov, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. ¿Eres consciente que desencarnaste? Sí, ¿Te estoy consciente. seguimos? Descendiste por un tubo y estás en un compartimiento con una red atrapado. Sí, yo solo quiero salir de aquí. Dile a Yakeri que proceda y te suelte de allí, porque Yakeri estaba ahí en esa, encargado de controlar ese proceso. Y me dice si lo hace o no. Sí, se acerca y se desactiva la red que envuelve en mi cuerpo. Se desactivan también las luces que están arriba de mi cabeza y abajo de mis pies. Perfecto. La luz de arriba es roja y la de abajo. Sí, Roja nada también. abajo, no es azul. Ok, azul. Estás fuera. Cuando estés fuera de ese compartimiento me lo dices. Ya salí. ¿Te sientes mejor? Sí, solo estoy preocupado por mi familia. Es normal. Pero ¿quieres que resolvamos esto desde las más altas esferas políticas? Sí, haga lo que se tenga que hacer. Porque seguro, así como estuve yo en este momento, muchos más lo están. ¿Quién te convocó militarmente en función de entrar en esa guerra? Es que no hay opción. No tenemos opción. Si eres un hombre de entre 21 años y 65, tienes que ir. No es opcional. A mí cuando me llegó la notificación, mis padres quebraron en llanto. Mi padre ya no podía asistir porque él es ya mayor. Pero yo, que soy hijo único, y el joven de la casa, tuve que ir. Eso lo puedo entender. Pregúntale a Yakeri si tu familia está fallecida también. ¿O no? No, ellos no. Muy bien. Cuando llegaste a colocarte tu traje que implica la identificación de la tropa ucraniana, tenías un jefe inmediato, ¿es así? Así es, me pidieron que fuera a un lugar y ahí yo iba a conocer a mi jefe directo. Sería el comandante. ¿Quieres regresar el tiempo e ir a ese momento? No realmente, porque sé que ese momento fue el momento en el que yo ya sabía que no iba a regresar a casa. Pero necesitamos resolverlo desde las más altas esferas políticas y tenemos que llevar la secuencia lógica. Hagámoslo. No es algo Solo que realmente quiera, pero se tiene que hacer. que Yakeri y Wetfek van a tener que acompañar. Vamos Comprendo. atrás, atrás. Vamos atrás en el tiempo.
Al momento en que estás vivo y estás vivo y llegas con el jefe militar. Ya estoy frente a él. Estoy entregando mis papeles. Ese jefe militar, ¿qué rango tiene? Es jefe militar estatal. Él obedece a alguien más. ¿Cómo se llama? Yornif. 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 Sí. Te acompañan Yakeri, Kresh y Wetfek. Sí, Kresh. aquí están. Yornif me alcanza a detectar al dragón y al híbrido. No. Déjame con Yornif. Haz cambio. Uno, dos, tres. Ahora. Yornif, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Sí, tengo que tenerlo para ejecutar mi trabajo. Muy bien. Al lado de Kresnov, puedes observar a un ser llamado Wetfek y Yakeri. Uno, dos, tres. Sí, los estoy viendo que son esas cosas. Bestias que actúan en los humanos e interesadas en el objetivo por el cual tú estás allí. Vas a mandar a Kresnov a una guerra, a una contienda en el que va a morir, eso lo sabes. Sí, estoy consciente que la mayoría van a morir. Es parte del proceso. ¿Y quién es el responsable de todo esto? Yo Estamos solo hablando. doy órdenes. Hay un comandante general militar, pero él se encarga de acomodar las tropas en diferentes sectores del país para protegerlo. Y ese comandante obedece al presidente de la República. Así es. Llama a ese comandante. Debe llegar ahí a tu oficina. Ya llegó. ¿Cómo se llama ese comandante? Herbore. Herbore. Digamos que es como el general. Así es. Fervore. La reacción al llegar. Pregunta que para qué se le llamó. Muéstrale a Wetfek y a Yakeri. Los está viendo y se asusta, tiene la misma reacción que yo. Se pregunta qué son esas cosas. Dile lo mismo que yo te respondí. Son bestias que necesitan de guerras y utilizan a países y utilizan a presidentes y utilizan a generales y utilizan a humanos inocentes como Kresnov. Sí, está espantado, no sabe ni qué decir. Pregúntale si él obedece a Zelensky. Sí. Es decir, al presidente de Ucrania. Sí, dice que sí. Dile que lo llame. Llegó. ¿Y cuál es la reacción del presidente de Ucrania? Se le hace muy familiar la reunión, pero no sabe por qué. Y está viendo al dragón de cuatro cabezas y a Yakeri. Los está empezando a ver.
Se lo muestra el jefe comandante, Verfore. Se los está enseñando. Él está impactado. Muy bien, Jornif. Déjame con lisas, cambio uno, dos, tres ahora. Liz, ¿me escuchas? Sí, William. Una reunión peculiar. Está Kresnov, está el jefe de Kresnov, el general Verfore. Ahora llega el presidente ucraniano. Pueden observar al dragón de cuatro cabezas y a Yakeri. Sí, de hecho todos se están viendo entre sí. Y el dragón se está riendo. Pregúntale a Mana si en Zelensky está su ser luz o está fuera. Está fuera. No ha sido capturado como tal, pero está fuera. No, claro que no. Déjame con presidente ucraniano. Haz cambio. Uno, dos, tres. Zelensky, ¿me escuchas? Zelensky, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Es normal ese tipo de reuniones. Pues no muy común, al menos no con esos dos seres. Eso es lo que marca la diferencia. Igual tu rol es dar órdenes. Así es. Algo que le interesa a los dragones y a esta bestia que está allí, que es una híbrido, Yakerin. Sí, estoy viendo esos seres raros. Creo que recuerdas que hiciste rotundo rechazo a lo que está sucediendo en tu país. ¿Recuerdas que te reuniste con el presidente de Rusia, el de China? ¿Y recuerdas la condición humana tuya de el presidente de Rusia, China y el de Estados Unidos incluso? Sí, recuerdo esa reunión. Lo tengo ¿Recuerdas? muy presente. ¿Recuerdas que tus clones, los de los demás, fueron eliminados junto con quienes estaban detrás de esa guerra? Así sí lo recuerdo. En otras palabras, las órdenes que tú das es relacionadas con las órdenes que tú recibes. Muy bien. ¿Y quieres ratificar ese momento? Si lo consideran necesario. ¿O quieres que sigan masacrando a los humanos? Porque son víctimas tanto los unos como los otros, y tú estás siendo manejado y controlado por una organización que no son nada, que no son más que las bestias que estás observando. Yo lo que quiero es que para esto, y yo también he visto que el líder de Rusia también quiere que paren, pero tampoco él sabe cómo salir de la situación. Si son víctimas de todas estas bestias que están allí, ¿cómo van a querer? Si tienen que reconocer la influencia de esas bestias en función de convertir en víctimas a los humanos, y para eso son los presidentes, los militares, la tecnología. Y los inocentes son los que pagan. Y tienes a Kresnov, un soldado ucraniano. Sí, estoy viendo al joven. Observas en una pantalla la manera como él muere. Y todos observan. Sí, ven que explota una granada y fallece. Muy bien. ¿Y de quién recibes órdenes?
Yo Toda esa pues. de toda esa organización, ¿quién es el más influyente en ti? En estos momentos, más que ¿Quién es de el los. más interesado en que esta guerra se alargue, se extienda y se complique? China, Corea y Estados Unidos son los más influyentes, son los que han tenido más voz en la mesa. Entiendo. ¿Y son los que buscan que se complique? Sí, porque para ellos es un bien económico. Creen que alargando este proceso pueden mejorar la situación económica global. Sería una forma de intentar reactivar la economía a nivel mundial. Lo ven como un negocio. A costa del riesgo que pueden enfrentar si se desencadena una guerra nuclear, ¿sabe lo que significa para la humanidad? Sí, yo sé lo que sí significa. Entonces, ¿por qué te dejan manipular? ¿Dónde están los criterios de un país y de un presidente? Es que también hay un arreglo de por medio. Si no accedo yo o acepto ciertas condiciones, ellos van a asesinarme de forma directa, haciéndolo parecer como un proceso de guerra nada más. Víctima de la guerra. Así es. Esta conversación la está escuchando Jackery y Wetfeg. Sí, lo sé. Déjame con Wetfeg. El dragón has cambio. Wetfeg, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Quieres escuchar la opinión de Zelensky, presidente ucraniano? No, realmente, no me interesa lo que opine. No te interesa lo que opinen. Es un humano, tiene su ser luz. Los clones fueron eliminados, igual que los del resto de los países, incluso los que menciona, excepto Corea. No me interesa lo que tiene que decir. A mí lo que me interesa es cumplir con el objetivo. Pues el objetivo en estos momentos se va a revertir. ¿De qué sirve ustedes? ¿De qué sirve ustedes eliminar a pobres soldados si en estos momentos los vas a perder? Lo mismo que ocurre en la cuarta está ocurriendo aquí y viceversa. Todo es un reflejo. Entiendo. Llama a los principales jefes, reptiles, dragones que pertenecen a la organización que no hayan sido eliminados y los que llegaron nuevos que lleguen. Ya llegaron. ¿Cuántos llegan? 5. Cinco de los principales. Así es. ¿Y a qué países representan? Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, China y Rusia. ¿Y quién llega de parte de Rusia? Llega el mismo Putin, pero bastante preocupado y nervioso. Ah. Y los otros de los otros países llegan sus representantes. Correcto. Muy bien. ¿Y cuál de los cinco aportan o no son conscientes de la desconexión? Putin es consciente de del convenio que hizo con Zelensky entre humanos, no entre bestias.
Sí, por eso está tan nervioso. Llega el representante de China. Así es. El de Estados Unidos. Correcto. Ahora me dices qué bestias le acompañan. Por eso la preocupación de Putin. Sí, porque él sabe lo que implica esta reunión. ¿Es para el beneficio de la humanidad, de él y de todos o no? Conveniente para ustedes, para nosotros no. Ah, lo lamento. Identifica al ser que viene en cada uno de ellos y los llamas. Son dragones. Todos. Todos son dragones de cuatro cabezas, diferentes colores, pero el mismo estatus. Ah, o sea que los conoces a todos. Sí, los conozco. Es producto del vacío que mencionas. Así es. Ah, qué interesante. ¿Te das cuenta de la importancia de lo que es tener una causa directa? Sí, yo sí. ¿Y quién es el jefe de todos esos dragones? Tu ayudante aquí ya lo vio, lo está viendo y lo detecta. Sabe que el líder se esconde entre las sombras de la cuarta dimensión. Lo está viendo y sabe que es un Cthulhu negro de ojos rojos. Si esas bestias desaparecieron, ¿cómo es que aparece una de esas bestias? Porque es tu misma incredulidad de creencia lo que hace que ellos puedan volverse invisibles. Él ha viajado de universos diferentes a través de portales para llegar. ¿Cómo crees que son manipulados todos estos dragones? Ah, eso es otro cuento. Pero los cútulos que tenían que ver con el plan que surgió en China y los vinculados en el control humano desaparecieron. Me refiero al sistema cartográfico que controlaban los cútulos en función de sus propios intereses. ¿Este cútulo llega de dónde? De otro universo. Otro sistema cartográfico. Correcto. Llámalo. Ya llegó. Es decir, que llegó tu jefe, huésped. Así es, el punto era que no lo vieras. Cthulhu. ¿Me lo describes? Sí. Es un ser alto, de 8,56 m, negro, de ojos rojos, tentáculos con puntas metálicas, tiene alas y cola, y camina erguido. ¿Y cuántos tentáculos tiene en su barba? 18. Nombre. Se llama Kak-Kek-Kol. Déjame con Catquetcol. Haz cambio. Ahora. Catquetcol, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes de un sistema cartográfico distinto? Correcto, yo conozco bien esa historia. Por eso al venir y observar en este universo la libertad holográfica de Cthulhu dominantes,
Decido llegar, ya que la mayoría de los regentes tienen dragones de control. Yo, al ser una raza superior, puedo dominarlos. A sabiendas de que los cútulos que existían desaparecieron, Catquetcol. Yo sé lo que implicaba y era un riesgo importante de hacer. En otros universos no está ocurriendo lo que está ocurriendo en este. Aquí se detecta una anomalía bastante evidente, incluso para otros seres que conocen los diferentes universos y sus conexiones. O sea que crearon este holograma Tierra como una trampa sideral para las bestias como tú. No lo había observado así, pero ¿No eres? sí tenemos conexión para saber qué es lo que ocurre en cada punto de los diferentes universos. ¿No se aprecian que son más inteligentes que los reptiles y que los yaqueris y que los grises, dragones? Así es, por eso es importante ver si es posible dominar a través de las razas ya previamente dominantes. ¿Y de qué lineamiento cartográfico llegas? ¿No te basta con lo que controlas allá, que quieres llegar aquí? Porque nunca es suficiente. No todos los seres de la cuarta cuentan con la tecnología suficiente para viajar entre universos a través de sistemas portales. Solo ¿Tú eres del algunos con qué? el poder suficiente lo logran. ¿Tú eres el jefe de los cútulos de tu lineamiento cartográfico? De un sector, sí. Es decir, que tú tienes otro jefe. No, yo soy el jefe principal. Yo voy y conquisto planetas. No necesito a un jefe, ni tampoco a alguien que lo haga por mí. ¿Y a qué distancia está tu lineamiento cartográfico del nuestro? En cuanto a cifras, sería complicado explicar, pero para que logres entender, cada uno de los portales se encuentra a más de 200 millones de años luz. A través de los portales hay un cambio cuántico molecular para poder llegar a los diferentes universos. Si bien la densidad de cuarta es la misma, las distancias no lo son. Si tienes la tecnología, da igual, ¿no? Así es, puedo transportarme a donde quiera. La cuarta dimensión existe en este sistema cartográfico y en el resto. Existe parte baja con sus derivaciones, la media con sus derivaciones, hasta la alta al punto de acceder a la quinta. Ahí se encuentra una barrera infranqueable por parte de ustedes. Así es. Lo que hemos visto es que el universo no es como ustedes siempre se les ha programado. El universo es circular. Es una especie de, ustedes le llamarían dona, donde tú al llegar a un punto extremo del universo llegas al otro, sin realmente ser lineal. Es algo muy complejo que el humano prometió no comprenderá. ¿Con cuál de esos dragones, es decir, cuál de los dragones establece conexión contigo para aprovechar ese vacío? ¿Es Wetfeg o alguien? El rojo. Wetfeg. Sí. Él fue mis ojos en el holograma. Vio los otros que estaban involucrados,
Pero había ese vacío. Vimos a los seres que estaban cerca de ellos. Detectamos que eran dragones, por lo que yo pude domarlos. Envía un mensaje a tu sistema cartográfico. No me interesa saber nombres, ni especificaciones, ni galaxias, ni planetas. Envía un mensaje. Dile que tú no vas a regresar porque vas a ser desaparecido en el planeta Tierra. Cuando lo hayas Bien. enviado, me lo dices. Mensaje enviado. Pídeles que ni se ocurran acercarse a esta planimetría holográfica. Porque van a ser desaparecidos quien llegue. Listo. Mensaje enviado. Vas a ser desaparecido, Catquetcol. Déjame con Wetfet. Haz cambio ahora. Wetfet, ¿me escuchas? Sí, te escucho, mano. Observas a Exelion, se encarga de desaparecer este Cthulhu. Me dices cómo lo hace. Apoya a Mana. Sí, y otros humanos, los que se encuentran también en la zona, lo meten en una esfera de luz y contraen esa esfera hasta que se desintegra por completo. Cuando no veas ni siquiera sus subpartículas, me lo dices. Ya. Muy bien. Ahora observas a los humanos, luz de los presidentes de cada país. Sí, ya se acercaron. Sí, están por fuera, simplemente revisan. En la intervención anterior estaban contrarrestando las bestias que estaban actuando como un plan B, en conexión desde sus esposas. Y fue cuando se eliminaron las naves que existían en cada país, en función de vincular todos los países a una tercera guerra fratricida. Sí. Desaparecen los dragones que llegaron. Están siendo desintegrados. Simplemente con aumentar su vibración, se acercan y todos son desintegrados. Ahora observas a Putin y me dices si su preocupación descendió, es decir, ya está más tranquilo. Sí, ya está más tranquilo. Zelensky. También. O Zelensky. Sí, está más tranquilo. Esos Los. mismos humanos luz ayudaron también a liberar a los humanos luz de los otros nuevos de esta reunión. ¿Quieres decir que los presidentes que conforman toda esa organización están siendo desconectados de las bestias? Sí, así es, todos se están liberando. Bien. Espero que a buen término llegue este conflicto y se concluya en beneficio de la humanidad. Siempre en beneficio hacia ustedes, humanos. Para eso es que ustedes existen, para interpretarlo de esa forma, ¿no te parece?
Ya termina con esto de una vez. Muy bien. Nombre de tu planeta. Mi planeta se llama Yerik. Yerik. Ordenas el desalojo inmediato de todas tus bestias, abordan tus naves y regresan a tu planeta Yeri. Agnes Muy bien. Te obedecen. sí. Perfecto. Nos trasladamos hacia tu planeta y cuando estés allá en tu estudio, en tu trono, me lo dices. Observas en tu despacho, que debe ser un palacio, supongo. ¿Estás en la parte alta, baja o media de la cuarta dimensión? Alta, mi palacio es de cristal. Observas todas las pantallas que se presentan allí en la destrucción de cada sistema que controlaban los dragones que llegaron, las bestias que fueron eliminadas de los integrantes de esa organización. Veo que se empiezan a desintegrar los planetas. Se están liberando a los humanos luz y a los desencarnados. Se está desintegrando los seres que apoyan al mantenimiento de esos planetas. Y son eliminados los planetas. Es decir, que todos los países de Europa en sus gobernantes están siendo desconectados y los sistemas eliminados. Así es. Cuando veas a Rumanía, Moldavia, Rusia, Ucrania, los países de Europa, el país del norte, asiáticos, libres de bestias, me lo dices. Ya se están liberando, se están desintegrando todos los seres. Observas en tu planeta la liberación de todos los humanos luz. Se encarga Mana y Exilión. Sí, los están liberando y fortaleciendo. A los desencarnados los están transportando a la quinta. Y desintegran toda la tecnología de los planetas junto con los seres. ¿Tienes un solo planeta, Yerick, o tienes más planetas? Estás en la parte alta, eres un dragón. Así es, tengo más. Están terminando con uno y van con el otro sucesivamente. O sea que tu sistema se llama Yerick. ¿Cuántos planetas? 15 para ser exacto. En una de esas pantallas observas línea de tiempo 2022 a la señora Galinda. Sí, le estoy viendo. Sus familiares están siendo liberados. Es decir, que portabas a su ser luz, capturado. Sí, su ser luz se encuentra en la base y es uno de los pilares que alimentan el sistema de red. Sus familiares desencarnados alimentaban mi sistema planetario. Dos abortos recuperados. Sí, se están liberando también. Toda su familia, sobre todo los que se suicidaron. A su madre que la envenenaron, su padre que se suicida, su hermano ahogado y el hermano Todos. mayor suicidado libres. Sí, ya están libres. Todos fueron entregas
Absolutamente todos. Muy bien, Ya ahora están pierdes a tu listos. raza. Pierdes ahora a tu raza, pierdes, comienzas a observar la eliminación de toda tu tecnología, de tus naves, observas la destrucción de la información. Sí, están eliminando todos los laboratorios, la tecnología y los científicos están siendo desintegrados. Igual las naves con todos los seres a mi mando son desintegrados. ¿Y cuántos híbridos, mejor genética, gris y reptil desaparecen? 233. Muy bien, recientes, ¿no? Así es, esa Es decir, hibridación no se llevó a cabo hace cientos o miles de años. Es reciente, cumple el objetivo que necesitaba. Tenías la base genética para formar un ejército poderoso, entre comillas. Así es. Liberan a los aspectos físicos, vivos y desencarnados. También los pierdes. Sí. Ya están liberados y fueron transportados a la quinta todos los desencarnados. Se resguardan y ese sistema desaparece. Ya cuando no veas a Jerick me lo dices. Ya fue desintegrado por los humanos luz. Muy bien. Ahora nos trasladamos a la oficina donde está Selenge y los otros presidentes de la organización y del país en conflicto. Ya. Observa la desaparición de Jackery, era el humano luz de Galina. Sí, se está liberando el humano luz. Observa Es la sí. esa liberación provoca una reacción en cadena de los otros humanos luz bajo las mismas condiciones. Observa la recuperación de Kresnok, ucraniano asesinado, Yornif, Ferfore. Sí, todos se están liberando. Observas a los humanos luz de Selenge, de los presidentes de los demás países, entran en sus cuerpos. Entran en sus cuerpos y desintegran dispositivos de control. Muy bien. Vas a ser eliminado ahora. Déjame con Liz. ¿Has cambiado? Uno, dos, tres. Liz, ¿me escuchas? Sí, William. Observas a los humanos luz. Amana y Exelión, al humano luz de Galina, se encargan de desaparecer a este Wedfer. Sí, veo que le están poniendo unos aros de luz y lo empiezan a comprimir hasta que se desintegra. Estás observando a Zelensky, a Putin, al presidente de China, a Biden de Estados Unidos. Sí, y también estoy viendo a los de Corea, que también ya están liberados sus humanos luz. Muy bien. Pregúntale si quieren continuar con esa masacre que están realizando en ese país, Ucrania y Rusia. No, dicen que ellos ya quieren estar tranquilos. Pregúntale si quieren extenderse a una guerra nuclear, con lo que implica desaparición de la vida en este planeta. Dicen que no. Muy bien. Pregúntale si se atreven a dar una fecha para terminar el conflicto.
Me dicen que dar una fecha sería complicado, pero que están buscando la forma de que ambas partes ya terminen el conflicto. Pregúntale si están de acuerdo en desactivar todas las armas nucleares. Sí, dicen que sí, que de hecho van a proponer una especie de reglamento o tratado a nivel mundial para que ya se prohíban de forma mundial. Muy bien. Pregúntale qué quieren hacer con las armas. Ese armamento nuclear que existe en este planeta Tierra. Dicen que desintegrarlas o desarmarlas sería muy peligroso, pero van a pensar en alguna forma para que ya no estén circulando, dice. Muy bien. Observa que se dan la mano y se despiden. Sí, se dan la mano y se van. Observa que desaparecen las bases subterráneas, la nave que está encima. Sí, de hecho la nave ya no está en el momento en que el dragón llamó a todos, se fue la nave y se está desintegrando la base. Ahora nos trasladamos con el humano luz de Galina frente a Galina. Y se trasladan, acompañan los dos chicos abortados, acompañan sus familiares, su padre, su madre, su hermano ahogado, el que se suicida, Basile. Ya llegamos. Identifica al humano luz de Galina. Se llama Elda Manila, Elda Manila. ¿De qué dimensión? 23. Muy bien. Pregúntale a Elda Manila cuántos implantes tiene Galina en su cuerpo. Dice que tiene 75. 75. ¿Los humanos luz de sus hijas están liberadas? ¿Liberados? Sí, Ana están de María y hecho Max. aquí. ¿Están con Galina? Sí. Muy bien, observas entonces a los humanos luz proceden a extraer implantes, en la Manila en Galina y humanos luz en Ana María y en Marina. Sí, están eliminando dispositivos en zona cerebral. Tiene mucha tecnología cristal. Eliminan los dispositivos y veo que están conectando glándulas interdimensionales y fortalecen la zona cerebral. Continúan con zona cardíaca, órganos blandos y zona sexual. Y se están eliminando dispositivos en columna y algunos engramas que tienen ahí. Muy bien, pregúntale a la Malina en Galina si los implantes desencadenan el dolor en la espalda, el vitiligo, la falla auditiva del oído, es decir, hay un proceso de somatización. Sí, me explica que en su oído ella tenía un dispositivo de cristal, pero se quedó como muy arraigado al oído y le afectó el funcionamiento natural, que va a intentar reestructurarlo, pero el daño está bastante severo. No cree poder Entidades, reestructurarlo al 100. entidades, preguntarle a la maligna entidad que controló a Galina en esta línea de tiempo. Era un reptil. ¿Ya desapareció? Sí, al momento en que fueron llamados todos se fue. Control en Galina, ¿desde qué edad línea de tiempo actual? 2 años y medio. Las entidades que controlan a Ana María y Marina también eliminadas.
Sí. Pregúntale al humano Luz de Galina sobre trabajos esotéricos. Pregúntale si fue lo que ocasionó los suicidios, el ahogamiento, los problemas mentales en la familia. Sí, fue una forma de entrega, de pago hacia el dragón, porque en otras líneas de tiempo ella era una bruja bastante poderosa. Entonces todo su linaje estaba como marcado por este dragón. ¿Quién era la bruja poderosa Galina? Sí, ella en otras líneas de tiempo entregó a sus familiares. Y en esta línea de tiempo el mismo dragón se cobró. Preguntarle si en esos familiares Galina entregó a Nadia. Sí, dice que sí. Nadia, su suegra y la que posiblemente hizo los trabajos hoy en día para toda esa cantidad de problemas. Así es, la entregó cuando ella era una bebé, en otra línea de tiempo. Muy bien. Me dejas con el humano Luz de Galina. El Damanilas cambió. Uno, dos, tres ahora. El Damanila, ¿me escuchas? Sí. Interesante la intervención. Supongo que no estás enterado del desenlace con respecto a la guerra. No, sí lo estoy, porque eso era lo que tenía que pasar. La revisión de ese conflicto era a través de Galina. Así es, por eso ella tenía esa urgencia de conectar contigo, no solamente por la conexión y la liberación, lo cual también ya era necesario, sino también porque ella va a ser la fuente directa de conexión. Hay muchos aspectos que se tendrían que abordar en la zona. Moldavia está ubicado en una zona estratégica, Ucrania, Rumanía y otros países a su alrededor. Lo importante en este caso es Galina, que está Galina y su familia está totalmente libre y desconectada. Así es. Sus hijas desconectadas. También ya están libres. Muy bien. ¿Observas la eliminación de engramas en sus hijas? ¿Operan los humanos luz? Sí, se están eliminando los engramas, residuos energéticos también. Las entidades vinculadas en el apoyo a los seres que controlaban a cada persona de esa familia ya fueron eliminadas. Ya, porque ese mismo dragón controlaba todo el árbol familiar. Portales cerrados en residencia actual de Galina. Sí, se están terminando de cerrar. Se eliminaron dispositivos y se están terminando de cerrar portales. Listo. Muy bien. ¿Cómo sientes a Galina? Ya está lista. Está todavía procesando lo que sucedió. Observa que se despide de sus dos niños abortados, se despide de su padre, de su madre, que fue envenenada, dice. Pregúntale a su madre, Alexandra, si la deducción de Galina es correcta. Sí, dice que sí, pero que ahorita eso ya no importa. Su hermano ahogado Ilieye está allí, está el mayor que se suicidó, Vasile también. Sí, están todos aquí. Se Su están padre despidiendo. Yuwan. También aquí está. Se despiden de Galina, sus dos chicos y sus familias. Sí, se están despidiendo. Están todos muy agradecidos. Que ella esté tranquila. Se abre el portal. Y ellos cruzan. Se cierra el portal.
Muy bien. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Galina? ¿Tienes a tu mano luz allí? Si quiero hacer una pregunta. Sí. Oh, no, estoy muy agradecida y muy contenta. ¿Sentiste algo? Bueno, alegría para esta conexión porque es como a gran escala. Estoy muy contenta, muy contenta. El Damanila es tu ser luz de la 19. Sí, y el Damanila, sí. Sí. De la 19D, ¿me dices el Damanila? Sí. Este, soy de la 23. Ah, de la 20, 23. de la 23D, ok, perfecto. Bueno, quiero preguntar si cómo puedo hacer para estar tranquila para Ya hablamos de los parámetros, señora Galina. No, sí, ya. no existe otra manera. Sí, no pensar, no pensar. Ahora sabes por qué Nadia hizo lo que hizo. Tú hiciste lo mismo en épocas anteriores. Sí, y ya lo sentí adentro, que algo Ok. he hecho en pasado. Sí. Déjame con Bueno. Liz. Silencia micrófono. Déjame con Liz. Sí. Liz, ¿me escuchas? Sí, William. La Manila aumenta el rango de vibración en Galina, desaparecen gramas ancestrales y entra en su cuerpo. Sí, veo que entra en la zona cerebral y zona cardíaca y se expande. Listo, te despides, regresamos. Listo. 5, comienzas a regresar, sientes tu cuerpo, mueves tus piernas, las sientes. 4, más despierta, sientes más tu cuerpo. 3, mueve tus brazos, lo sientes. 2, completamente despierta. 1, abre tus ojos. Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. Bueno, pudo haber sido más larga, pero no. Señora Galina, ¿cómo se siente? Bien, Me me alegro. siento bien. Sus hijas están desconectadas. No identificamos a su mano luz porque ya sabe, la responsabilidad es totalmente individual y implica Sí. sostenerlo desde sus parámetros. Sí. En adelante su responsabilidad es enorme. Primero usted, segundo usted, tercero usted. El cambio debe ser por reflejo. Olvídese del pasado, olvídese del futuro, ya no existe, están toda su familia recuperada y sus hijas están desconectadas junto con usted. Así que de aquí en adelante lo que le queda es disfrutar, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, muchas gracias. Muy Soy bien. muy agradecida. Muchas gracias, Alicia, a usted. ¿Qué le pareció la intervención? ¿La entendió? Sí. Me gustaría repetirlo otra vez, mirarlo otra vez para los detalles, pero sí, estoy muy contenta. Publicamos. Sentía que tengo que hacerlo, sentía mucho en profundidad. Perfecto, lo publicamos. Sí.